Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Sergio Mesenco y hoy nos encontramos de vuelta con el Transport Fever. En este capítulo ya número 13 de este día viernes. Estamos en la piel de un ciudadano, en la piel de un peatón. Por ese vaivén, y estamos viendo cómo la gente se mueve por la ciudad, cómo tiene vida propia, problemas de tráfico. Muy curioso, la verdad, cómo se comporta un peatón por la vía pública. Me ha gustado. No sabía que se podía hacer con los vehículos, pero no sabía que se podían hacer con los mismos peatones. Perdón, estamos en Valencia. Sí, en Valencia, aunque esté todo en inglés, pero estamos en Valencia. Destino, lugar de residencia. 20 kilómetros por hora va un ser humano. Qué cosa más curiosa. Bueno, chicos, vamos a continuar. Éramos esa personita que está ahí. Ese, el de pantalones cortos. Ese. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer. Bueno, sí, el día de ayer, correcto. Si recuerdan, voy a poner un momento pausa. Si recuerdan, tenía muchas dificultades, muchos problemas con el tema de las vías. ¿Vale? En los cruces y las cosas, ¿vale? Después de grabar el capítulo número 12, me he quedado en el juego y he destruido todo y he vuelto a construir todo de nuevo. Las vías, me refiero, no las estaciones, ¿vale? Así que ya está todo construido. Por eso está esto sin conectar, ¿vale? Así que he modificado todo, completamente todo. Todo. Vale, me habían dicho que no podía poner el puente porque me había quedado un trozo de vía y es verdad que me había quedado un trozo y no lo había visto, pero bueno, en fin. Pues nada, estoy flipando de la cantidad que hay aquí de petróleo, pero flipando, quiere decir, una manera inmortal de ver petróleo. Obviamente que hay que arreglar este problema porque esta gente no tiene capacidad para enviar. Así que, porque yo lo que voy a hacer, voy a poner otro tren, ¿vale? Para que lleve. Porque creo que esto hace ida y vuelta. Correcto. Eso viene por ahí y el tren vuelve por ahí. Al haber dos trenes, es lógico. Sí. Así que vamos a agregar otro tren. Este se está yendo. Así que vamos a comprar otro tren. Están los trenes eléctricos, ¿vale? Bueno, tenemos dinero ahora, pero no es cuestión de derrochar el dinero. Estos son 3 millones. Sigue siendo caro la cuestión, pero yo creo que para el transporte esta locomotora viene bastante bien. Son 90 kilómetros por hora. Aunque no tiene mucha potencia, 580 y tracción 90. ¿Vale? Perdón, dije 500, vale. Este tiene el doble. 90 es el doble de los dos. Noventa, 196, 300. 36. Buah, pero miren lo que vale. Es una locura. 135. Esta es la de gasoil, ¿no? La de diésel. Sí, esta es la de diésel. Tiene más potencia y más tracción. Voy a empezar a comprar esta, me parece. Tiene menos años de durabilidad. Pero las de 50 y 55 años. Vale, esta es la última. Creo que esto es diésel. Diésel o diésel. No sé cómo se dice. Yo siempre toda la vida dije diésel. Sí, ahí está. Esta locomotora diésel eléctrica es una variante electrónica. Vale, si necesita electricidad le ponemos electricidad. Me voy a comprar una de estas. Y vamos a ver cómo funciona.
Buf. ¿Cómo sufro con el precio, eh? Miren, para que lo vean, este carga 9 y este carga 15. 9 y 9 son 18, no es el doble. Pero el precio sí es el doble. Es más, el precio es el más del doble. Si yo compro 10 de estos, tengo 720K al año. Y si yo 720K, y para llegar a 720K aquí tengo que comprar 6. 6, 15, 30, 45, 90. Cargo 90. Y si cargo 10, 90. Yo voy a comprar esto. Porque esto lo veo caro. Lo veo caro. Lo veo caro. Lo veo carísimo, carísimo. Petróleo crudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Adelante. Espera a que haya camino libre. Vale, no me dice que no hay camino. Camino libre. Vale, un momento. Stop aquí. Y este tiene el semáforo aquí, vale, por si viene el otro de otro lado. Vale, y aquí también voy a poner un semáforo por si tienen que salir. Entonces quiero que lo hagan bien. Y aquí por si tienen que salir también. Más que nada salir, porque entrar no habría problema. ¿Para dónde vas? ¿Izquierda o derecha? Vale, esto está electrificado. Esto está electrificado. Así que en principio no me va a decir ningún tipo de problemas. Carga 180 de esto, ¿eh? Carga 180. Qué bonita esa, qué bonita que es esa bocina. Súper bonita. Vale, a ver. Este dice que hay que esperar que hay camino libre porque este tío. Este semáforo no sé si ahora sirve o no sirve. Yo creo que no. Este semáforo creo que no sirve para nada. Vale, ahora no puede ir porque, ¿qué pasa? Quiere ir, pero no puede porque, claro, este está ocupando la misma vía. Entonces tendría que ponerle un semáforo, por ejemplo. A este tren está aquí, ¿no? Vale. Entonces yo no quiero que espere. Entonces, a partir de aquí, hasta aquí puede avanzar tranquilamente. Porque hasta ahí está libre. Entonces se le va a poner en verde. Ese semáforo estará en verde porque, bueno, este obviamente tendrá que esperar. Pero bueno, nada, un poquito. Vale, este va a cargar 90, 72. No quiero apurar más porque... Y este le va a pasar lo mismo, ¿no? A ver. ¿Ya llegó aquel al punto? Sí, ya llegó. Vale, perfecto. Vale, y ahora a este le va a pasar lo mismo. A ver, este cuando dé la vuelta se va a parar. Stop. Vale, y aquí vamos a poner un semáforo. Justo aquí. Para decirle que puede venir hasta aquí, que no hay ningún problema. Porque ahora cuando este salga se va a dar cuenta que este todavía está en la vía y no va a querer venir. Entonces le pongo a que hasta aquí es seguro venir.
Vale, estos dos se mueven como siempre. Y el nuevo, incluso puedo poner hasta 4. Vale, en principio no hay problema. Vale. Vale, esa interna ya me dijeron que lo tengo que arreglar y es verdad que lo tengo que arreglar. Este, es que se lo va a llevar todo este, ¿eh? Pero igual sigue sumando, ¿eh? Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Vale. Bien. Combustible a silla, combustible a Valencia. Vale. Pues hoy vamos a arreglar Valencia, porque ya me tiene cansada. Quiere decir, me tiene súper cansada Valencia con el tema de que da pérdidas y da pérdidas y da pérdidas y da pérdidas y da pérdidas. Así que voy a poner tranvía directamente en Valencia. Voy a poner tranvía y dejo ya las paradas de autobús. Y ya directamente pongo un tranvía como corresponde. Esto es tranvía. Sí, esto es tranvía. Vale. Esto no es tranvía. Así que voy a tener que poner alguna otra por aquí. Cochera de tranvía. Vamos a arreglar Valencia hoy, que se lo merece. Vale. Las paradas de tranvía, de bus, son de tranvía también. ¿Vale? Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a usarlas, lógicamente no las voy a desperdiciar. Aquí tengo una. ¿Vale? Aquí tengo otra, aquí otra y otra. Vale, esto me cubre toda esta área. Esto me cubre toda esta área. Esto me cubre toda esta área. Y esto me cubre toda esta área. Y esto me cubre toda esta área. Yo creo que está bien puesto todo en general, ¿eh? Está todo bien puesto en general. La cobertura, me refiero, ¿eh? La cobertura de cómo están puestas las paradas. Así que la primera parada está ahí. Vale, perfecto. Mejorar. ¿Y esto es lo mismo? No, esto es mejora carretera, perdón. Vale, esto está puesto, así que tranvía. Tranvía, que no me equivoque, no me quiero equivocar. Vale, tranvía. Vale, tranvía. 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 Siguiente parada, aquí. Tranvía. Tranvía. Tengo dudas ir por ahí o ponga por aquí. Tranvía. ¿Pendiente qué? Pues no puedo, chicos. ¿Se va a eliminar un edificio? ¡Hostia! ¿Quién fue el loco que puso eso ahí? Tranvía, tranvía, tranvía. Pues el juego me hizo tomar la decisión que no sabía qué tomar. Bien, esto está bien por aquí. Me quedé alucinado, ¿eh? Bien, y la siguiente está ahí. ¿Servirá la parada? Pues ahora lo vamos a ver. Yo, a ver, la parada como tal sirve. El tema es que, claro, está puesta en la acera y el tranvía pasa por el medio. Lo vamos a ver ahora. Ahora nos sacamos la duda.
Vale, esto perfecto. Vale, y la vuelta la da aquí. Muy bien. Vale, ahora quiero ver una cosa. Vale, el tranvía va por el medio, ¿vale? Bueno, casi por el medio. Entonces yo lo que quiero ver es poner una parada. La parada en el medio no me deja. Vale, no me deja, obviamente. Ah, y es moderna. Qué chula. No se puede mejorar la parada. Quedó la antigua. Bueno, un toque retro tampoco le viene nada mal, ¿eh? Un toque retro no le viene nada mal. Bueno. Nueva línea de color naranja. Valencia interna. Estoy cansado ya de que esto de pérdida. Aquí. De momento va funciona, ¿eh? Aquí. 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 Ya está. Correcto. Correctísimo. No me acuerdo qué compré. ¿Qué compré? El amarillo, vale. Uno, dos, tres, cuatro, directamente. Valencia interna. ¿Sale? Sale. Va para allá. Y este se va para allá. Vale, vamos a ver si recoge. Yo creo que le dan más prioridad al tranvía, me parece. El tráfico, ¿eh? Qué bonita esta estación, por favor. Es súper bonita. Es súper bonita. Vale, usa el... Vale, eso por un lado. A mí me da ahora un poco de mal rollo agarrar este vehículo y... Claro, van con gente. Van con gente. Me equivoqué. Lo siento. Pues como la parada quedó... La parada quedó igualmente, ¿eh? A ver si recoge. En teoría debería recoger. No sé si los semáforos tienen que respetar... Sí, recoge. No sé si los semáforos tienen... Los tranvías respetan semáforos. Eso es que no lo sé tampoco. No sé cómo va el tema del tranvía. Si respetan el semáforo o no. La cosa que está súper petada de... Lo que sí es que, claro, le dan la prioridad al tranvía por la... Vale, y otro más voy a meter, ¿eh? ¿Quién dice uno? Dice dos.
Sí, porque ya esto ya me tiene súper cansado, quiero decir, ya me tiene agotado. Valencia interna, de momento da pérdidas, de momento. Pero bueno, recién la puse, quiero decir, vamos a ver. Eso por un lado. Lo vamos a dejar trabajar, creo que va a ir bien, me parece a mí. Yo creo que sí. Porque hay dos tranvías, no lo sé. Pero bueno. Vale, eso por un lado. Luego, tengo que poner más tranvías. Vale, ahora está el tema este. ¿Vale? Que hay mucho combustible, lógicamente. 66, 431 a silla. Vale. Acá, ¿cómo está el tema? Vale. Está bien el tema ahí. Y aquí de alimentos, ¿cómo estamos? Pues hay que llevar más alimentos. Hay que traer otro tren que cargue y sería el cuarto, ¿no? O tenemos tres aquí o tenemos dos. Uno, dos, tres, sí. Vamos con otro. Voy a comprar otro directamente. Ya no me lo voy a, no, ni me lo voy a pensar, ni me lo voy a pensar. Y no sé ni cuánto ganado hay. Cereales, solo cereales. Bueno, entonces cereales. No me voy a complicar la vida. Vagones, cereales. Cereales. Puedo dejar en automático también. No, no quiero en automático. Vale, un momento. No hay un vagón de cereales, otro, ¿no? No, este. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estoy contando. Cereales a fábrica. Adelante, trencito. Vale, el tema es que... Un momento. No he calculado yo si... Si este tren tiene... Esperando que haya caminos libres. Sí, tú tranquilo. Espera lo que haga falta. Vale. Ahora se van a tener que reacomodar. Supongo que este va a frenar ahí. Vale, un momento, stop. Vale. Este paró aquí porque... pausa. Porque este está aquí. Y este no tiene semáforo. Así que hasta aquí... Hasta aquí puedes avanzar sin ningún problema. Vale, esta parece ser... Parece ser que esta locomotora que dice diésel o diésel eléctrica... no necesita luz. Ustedes lo están viendo, no tiene luz. Va sola. No sé si con luz consumirá menos. ¡Wow! Esto se ha agrandado, ¿no? Esto se ha agrandado, creo yo. Ha pegado ahí un... Vale. Vale, esperará un poquito. Vale, hasta aquí. Vamos a poner otro semáforo por aquí, para que el otro pueda avanzar. Ahí está. Sí, porque están ahí esperando y puede salir. Perfecto. Pues nada, ahí lo tenemos. Están un poco juntos, por eso quería yo. Ahora, cuando este pasa el semáforo, este pasa. Ahora la cosa cambia, creo yo. Vale. ¿Estás esperando el qué?
Tendrías que haber agarrado la otra vía, ¿verdad? Tendrías que haber agarrado la otra vía, ¿no? ¿Por qué te vas por esta, muchacho? ¿Por qué te vas por esta? ¿Por qué te cambiaste de vía? No lo entiendo, ¿por qué te cambiaste de vía? ¿No te tendrías que cambiar de vía? Ah, no, estaba. Qué raro, parecía que estaba en la otra, ¿no? Qué cosa más curiosa. Vale, este es el único tren que va. Vale, va a 91, bueno, va a 91, claro, puede alcanzar una velocidad mucho más rápida. Y los otros son más lentos. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada. Bueno, pues nada, esto ya lo tenemos. Esto está todavía a tope. Sí, se va a cargar un montón, porque esto va a cargar un montón, pero igual. Miren cómo carga. Ya está. Bueno, listo. Trabajo hecho. ¿Cómo va la línea interna de Valencia? Bueno, ahora da ganancia. Ahora da ganancia. Quiero saber el tema de interna, Meliana interna, que da pérdidas. Pues tranvía. Y solucionamos todos los problemas. ¿Cómo tenemos aquí el área de influencia? Bien. Bien. Bien y bien. Yo no le veo ningún problema a esto, ¿eh? Lo que vamos a hacer es una cosa. Miren, vamos a hacer una cosa. Aquí no puedo comunicar, ¿no? Qué problema. No, pero aquí me puedo mandar un puente guapo, guapo. Aquí me puedo mandar un puente guapo. Sí, pero un poquito más pequeño. A ver, un momento. ¡Ah, cabrón! No quiero que me tires ese edificio a la basura. ¡Qué cabrón! Es que es muy... ¡Ah! ¡Ah! Lo consigo, ¿eh? Lo consigo, lo consigo, lo consigue. Lo conseguí. Bien. A ver, es mínimo. Es algo chiquitín, pero bueno, así le puedo dar vuelta al autobús. Lo puedo traer por aquí y luego por aquí. Me parece que sí. Vale. Autobús, parada. Y aquí, a ver dónde estás. Estás por aquí y pues... Chiqui, 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 chiqui. Y por aquí me parece estupendo. Ya está. Esta zona no cubre esta zona. Esto no lo voy a poder actualizar en la vida. Sin tirar casas, lógicamente. Ya, me lo imaginé. Ya, podría poner esta, pero tiro cuatro edificios abajo. Y la verdad que no. No tiene sentido esto ahí. Pero esto hay que pensarlo antes de construirlo. De que, claro, puede ocupar eso.
¿Y cómo podemos hacer para que eso funcione en un futuro? No lo sé. Bueno, no importa. Voy a hacer lo que quería hacer con el puente. Igual quiero poner puente, ¿eh? Quiero poner puente. Me apetece. No sé. Me apetece. Vale. ¿La parada la puse ahí? Sí. Vale. Nueva línea. Tranvía. Nueva línea. Meliana, ¿no? Correcto. Meliana. Vale. Esto hay que... Esto... Hay que mejorarlo. Sí, esto hay que mejorarlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Adentro otra vez. Esto es de color mora, naranja y se llamará mediana interna. Perfecto. Vale, lo que no puedo... Comprar. No, aquí no lo puedo comprar. Vale. ¿Dónde pongo el tranvía? Bueno, de este lado. O de este lado. Ah, este lado me vale. Me vale y no tengo que tirar ningún edificio. Me vale perfectamente. Ahí está. Vamos a mejorar. Es que esto no lo entiendo. Esto es vía de tranvía, ¿verdad? Y esto también. Ah, no, esto es calle, perdón. Otra vez el mismo error. Disculpen. Vale. Vamos a la primera parada. Sí, sí. Vamos a la primera parada. Vale, la primera parada es esta. La gente se fue de ahí. Es una putada. Yo no lo entiendo por qué hace eso el juego. Yo me quedo ahí con la intriga siempre de saber por qué. ¿Por qué la gente desaparece cuando tocas o mejoras algo? Vale, ¿vamos bien por aquí? Sí, vamos bien. Vamos bien. Y ahora hay que bajar. La verdad que esto es súper barato. Debería ser un poco más caro, porque en la realidad esto es carísimo. Voy a mejorar el puente ya que está. Así ya lo tengo mejorado el puente. Vale. Vale. Creo que... Creo que hice algo mal. Creo que hice algo mal. Porque puedo usar la misma... La misma. Y el honor lo tendría que haber hecho así. Porque así no sufro las bajadas de gente. 1, 2, 3, 4, 5. Adelante. De color naranja. Cochera. 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 Vale. Pues ya tenemos esto funcionando. Vale.
Perfecto. Ya está hecho. Siguiente objetivo, actualizar esto. Esto hace Valencia Meliana, 56 personas. Valencia Meliana, 56 personas. Vale, hay que actualizar esto. ¿La estación está electrificada? No. Pero no pasa nada. Seleccionamos esto, que es Valencia Meliana. Venimos aquí, ferrocarril, Valencia Meliana. Sustituir vehículo. Le decimos que al 25%. Carga 56 y dejó 90 en la estación. Serían unos 150 pasajeros. Yo quería poner este. Pero por la diferencia de velocidad, me parece que me voy a quedar con este. Porque, ¿se acuerdan que la temporada pasada usamos este? Así que me quedo con este. Y los vagones de aquí. Serán. Estos son 20, 17, 14. Esto vale un millón, ¿eh? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Necesito 7. Y 7 son 7 millones. 7 millones más 3 son 10 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro aquí y adelante. Cámbialo. A ver si cambia. A ver si cambia. Porque aquí a Meliana van 36 personas. No va nadie a Meliana aquí. ¿Pero qué quieren que haga? No puedo hacer otra cosa. Tengo que hacerlo. Estoy desperdiciando un montón de gente. Tengo que hacerlo. No. Ya está. Ya está. ¿Cómo se mueve este? Miren, miren los cruces de vía que hay, ¿eh? Así. 61 kilómetros por hora. Hay que actualizar esta vía. Electricidad. Pero eso... Vale, está grabando el juego. Eso me va a costar mucho cuando llegue esto a estación. Aunque lo podemos hacer ahora, cuando recoja todo. Va medianamente rápido, ¿eh? Medianamente. Sí. Medianamente rápido. Acelera. Es recta, es totalmente recta la vía. Me gusta, me encanta. ¿Cómo se escucha el track, 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 track? El típico track, track del... Es increíble. Y eso estaba en velocidad 1, chicos, ¿eh? No toqué nada para nada. 106 pasajeros. ...140 personas... ...pero bueno... ...a lo mejor... ...a lo mejor... ...no lo tendría que haber hecho... ...tanto... ...pero bueno... ...queda...
Miren, 50. Ahora, cuando llegue a 0. Ping. Y ahora electrifico esto y me curo en salud. Y me curo en salud. Como no hay nadie, ya está. Esto ya no me va a afectar a la. Y esta gente, el que la perdí. Qué putada, la perdí. Tendría que haber esperado que. La perdí. Bueno, pues nada, chicos. Creo que por hoy ya he concluido. ¿Vale? Ya pusimos tranvía en Meliana, pusimos tranvía en Valencia. Pusimos tranvía en Torrente y creo que va bien. A ver. Vale, Valencia da pérdidas y Meliana da pérdidas, porque recién lo puse. Valencia, bueno, que haga lo que quiera. Dieciséis, dieciséis, ¿van todos llenos? Sí, no voy a quitar ninguno. No voy a quitar ninguno. Este sí, a cochera. Uno solo a cochera. Y aquí, ¿cómo está esto? 23 pasajeros. Aquí voy a poner otro, ¿eh? Aquí voy a poner otro tranvía. Momento, ¿dónde estoy? Vale, Torrente. Ya me estoy volviendo loco, ¿eh? Ya no sé ni en qué ciudad estoy. Sí, porque hay mucha gente. Hay 24. Aquí hay 9. Vale, perfecto. Me dijeron, Sergi, ponte con los aviones. Ya lo sé. Ya lo sé que me tengo que poner con los aviones. Ya lo sé. Miren la cantidad de cosas que hay para distribuir aquí. Combustible a Valencia. Es más, lo puedo hacer ahora. Lo puedo hacer ahora. Ah, pero lo tendría que mandar a. No, lo vamos a hacer después, cuando vuelva. Cuando vuelva. Directamente cuando vuelva. Y este es el combustible que va a Silla. Y no sé ni cuánto hay de combustible a Silla. Poco. Hay que agrandar este tren. Este tren es clave, hay que agrandarlo y llevarlo para allá. Y el tema de alimentos, yo no sé qué ha pasado, porque, bueno, no sé cómo irán los trenes. Vale, este habrá descargado todo. Este, alimentos a Silla, no va completo. Y alimentos a Torrente, no va completo tampoco. Bueno. Pues habrá que traer. Y eso que traje más, ¿eh? En almacén. Demanda. Es muy probable que cambie. Que cambie esto, ¿no? Que cambie estos trenes y los mejore. Es decir, ponga de los grandes. De estos. Es lo mejor. Vale, antes de despedirme, vamos a mirar aquí. Vale, el tren 2. Vale, este tren lo voy a jubilar. Directamente lo jubilo. Y. Ahora cuando llegue, lo jubilo y arreglo los otros dos y ya está. Vale, me despido. Les mando un saludo. Muchas gracias por estar ahí un día más. Y nada, hoy es viernes.
Y nada, el fin de semana, sábado y domingo, no habrá Transport Fever, ya lo saben, que va de lunes a viernes. Por lo tanto, me queda nada más y nada menos. Estoy en la obligación de desearles feliz Navidad. Espero que la pasen muy bonito el día sábado por la noche. Disfruten con quien sea, pero disfruten. Cenen con quien sea, con la gente que les apetezca, como siempre les digo, pero sean felices. Eso es lo que cuenta y lo más importante. No se sientan obligados por nada ni por nadie a hacer nada porque por protocolo. Sean felices, háganme caso y disfruten que tienen salud, que no saben lo que vale. Les mando un saludo enorme. Cuídense y feliz Navidad. Chao. Hasta luego.